Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy. Continuamos, nos queda muy poquito para licenciarnos, para dejar Hogwarts. Vamos a ver qué misiones tenemos, alguna de Nati, alguna de Poppy. Estamos a punto de nivel 34. El equipo ni lo miramos ya. Vamos directamente a misiones, ¿vale? La mirada vigilante de Weasley, esta sería la misión final. Hablar con la profesora Weasley, o en teoría la final. Debería hablar con Poppy y averiguar por qué se fue tan abrumante. Bruttamente cuando devolvíamos el huevo de la dragona. Habla con Poppy. Vale, pues vamos allí. Vamos al mapa. A ver dónde está Poppy. Poppy está en Hogwarts. Aquí. Vale. Ah, está fuera del colegio. Está donde hacemos la clase de animales, donde la conocimos por primera vez. Vamos a ver si tenemos estas dos misiones de estos dos personajes y iríamos hacia el final. Bien, estás a salvo. Estoy tumbado ahí todo cómodo. Ahí estás. No tenías muy buena cara cuando te fuiste. Los furtivos dieron con mi abuela. Alguien me reconoció en Centro Colacuerno y fueron a por ella. ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien, menos mal, pero estuvieron en su casa. ¡En nuestra casa! Supusieron que había enviado allí el huevo. Dice que destrozaron toda la casa buscándolo, gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa. Lo siento mucho, Poppy. Lo siento, Poppy. Me alegro de que esté bien. No creo que nadie hubiese podido saberlo. Debí imaginarlo. He subestimado a los furtivos. Y ahora está en peligro otra criatura. ¿A qué te refieres? Los furtivos se negaron a irse con las manos vacías, así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela cuando estudiaba criaturas raras. Uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snidgets, que se creía que estaban extintos. Sospecho que no vas a dejar que los furtivos se acerquen a los Snidgets. Mi abuela quiere que me mantenga al margen, pero sé que está destrozada porque los furtivos vayan a por los Snidgets, si es que existen. Contábamos con el elemento sorpresa cuando salvamos a la dragona, pero ahora los furtivos nos estarán vigilando. Necesitamos aliados que odien a los furtivos tanto como para ayudarnos, que valoren a las criaturas como... ¡Por las barbas de Merlín! ¡Claro, los centauros! Querrán proteger a los Snidgets, cueste lo que cueste. ¿A lo mejor los centauros? Parece que hay que ir a hablar con los centauros. Habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento. La tensión está alta. A pesar de ello, son nuestra única esperanza. Déjame reflexionar. Te avisaré en cuanto tenga un plan. Bueno, ya estamos con lo de furtivos a domicilio. ¡Rebelio! Estamos con lo de los mensajes de las lechuzas. No sé por qué no pueden hacerlo todo de golpe. Porque me moveré, iré a otra misión y justamente me dirá, oye, hacemos esto. A ver, a por galletas, esta nada, esta... No, lo de las escobas no lo hago de esto. La de Nati la podemos dar por completada, entonces. Limpia y alimenta a la cría de ancestra. Vale, pues vamos a la sala de los menesteres, al criadero, a ver los ancestra y acabar con la misión de Dick. Ya tenía que haber nacido, lo dejamos el otro día, era media hora. Tengo tres pociones, ¿vale? Vamos a hacer una ronda primero.
por si acaso. Epa, esta mesa la tengo mal colocada. Vale, ya la pasamos recogiendo. Yo creo que con 8 vamos bien servidos, ¿no? ¿No hemos? Vale, aquí. Vale, ahora sí, 8. Vale, el criadero lo tenemos aquí. No, esto no es. ¿Esto qué es? ¿Esto es otro lugar? ¿Anda? ¿Tenemos otro lugar para dejar los animales? Hostia. Ahora me he perdido, ¿eh? ¡Rebelio! Es más grande, tú. El piso de arriba no he caído. ¿Puño? ¿Dónde está el cestral bebé? Allí. La música está muy guapísima. Debería contarle a Dick lo del cestral recién nacido. ¿Pelo de cestral? ¿Tú no me vas a dar pelo? Vale. Dick. Hola, Dick. Te alegrará saber que ha nacido un pequeño cestral. Es maravilloso tener más cestrals en nuestro mundo. ¡Qué animales tan incomprendidos! Siento que ambos podamos ver a los cestrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Por qué es culpa tuya? Hace años, el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. ¡Qué historia tan horrible! Lo siento mucho. Dick solo le había contado la historia a la profesora Weasley y ahora a ti. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó.
Patrulla de los muertos, misión completada. Ah, a nivel 34 por fin. Me conmueve ver florecer su interés por la herbología. Venga, Poppy. Mándame el mensaje ya. Y no iremos al final, Prepárate para los timos. Mira. Ya lo hago la profesora Weasley. Profesora, tengo algunas preguntas sobre la alteración. ¿Sí? No, aquí no tengo hablar de los tipos. Gracias, profesora. Solo por lo de la sala. No tengo más preguntas. Estaré aquí si necesita algo más. Vamos a coger la misión, entonces. Y supongo que estará en su despacho. Si es el final, es el final. Punto. Acabó. Lo siento, Poppy. ¿Qué te da más prisa? ¿No? Hay un cofre aquí, ¿eh? ¡Rebelión! ¡Oh! Mientras que yo venía con la peste. Pensé que tenía todos. Me da cuenta que después de los desafíos. Ya no te suman experiencia. Y es por eso las pruebas de Merlín no me suman experiencia ya. Y con este pergamino tampoco. Hay cosas todavía. Tienes un moco en la nariz. Creo que deberías salir. Pero ya no te dan. ¿Cómo que no vendrás a casa por vacaciones? Nivel. Si puedo conseguir nivel 34, ya tiene que ser peleando o haciendo todos los desafíos. ¡Rebelio! Es que hacer todo es muy difícil, ¿no? Vamos a ver. Profesora Weasley, ¿quería verme? Sí. No habíamos podido hablar desde... Sé lo unidos que estaban el profesor Fig y usted. Hogwarts no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero seguro que él querría que siguiéramos adelante. Y sé que descansa en paz sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos de alguien como usted. Gracias, profesora. Ha tenido un año agitado tanto dentro como fuera de Hogwarts. He oído muchos rumores. Ha montado en Grafforn, se ha hecho amigo de un duende, ha rescatado hipogrifos, hasta ayudó al señor Ollivander a encontrar una varita. ¿Cómo ha...? Aunque no lo parezca, no es fácil tener secretos por aquí. Me alegro de que haya encontrado una buena amiga en la señorita Onay. Creo que su madre opina lo mismo. Aunque no apruebo que se tomase la justicia por su mano en el caso de Rookwood y Harlow, su valentía es digna de elogio. Gracias, profesora. Yo... No hay por qué darle más vueltas. De lo que sí quería hablar es de su guía de campo del mago. ¿Puedo verla? Por supuesto. ¿Qué opina, profesora? Creo que ha sido un año ajetreado. Veo que ha progresado, pero todavía le falta bastante para completar la guía de campo. Por suerte, todavía tiene tiempo para preparar los timo. He de confesar que tuve un presentimiento con usted desde que irrumpió, tarde, en la ceremonia de selección. Me alegra saber que mi intuición era correcta.
Y pensar que solo lleva un año con nosotros y ya va a examinarse de los Timo. Resulta cuando menos increíble. Gracias, profesora, por todo. No tiene por qué dármelas. Estoy deseando ver qué hará durante el tiempo que esté con nosotros. Creo que sé cómo y dónde abordar a los centauros para proteger a los Skidgets. Reúnete conmigo en el bosque prohibido. Vale. Ojo. ¿Qué ha pasado? A ver. Misiones. Completa la guía de campo del mago. ¿Pero qué guía de campo tengo que completar? La copa de las casas. Tengo que asistir al banquete el fin de curso del gran comedor. Vale, eso me lo dice que como que complete todos los desafíos. ¿Qué desafíos? A ver, señora. 5 combates, 60 misiones, exploración, 96. De las menesteres es la que va a vaciar, tío. Tengo que criar 10 animales. Vale. ¿Misiones? Misiones secundarias. Estas son misiones principales. Tareas. Y en combate. Bueno, derrotar a diferentes tipos de enemigos. Derrota infames. Derrota trolls. Chuchos. Señas de duelo. Estos son fáciles, porque esto pasa al lado del agua y ya salen 67%. Vale, vamos con Poppy. Pues llega al mundo, lado del bosque prohibido. Puedo hacerlo. Sí, estarán dispuestos a ayudar. ¿Aquí nos vamos a reunir con los centauros? Bueno, no saben que venimos, por lo que más que una reunión es una pequeña sorpresa, supongo. Cuando les hayamos dicho lo de los Snidgets, entenderán por qué venimos y querrán ayudarnos. Ojalá tengas razón. Quizás puedan detectar nuestra sinceridad. Tienen algo que hace que parezcan adivinos. Es un poco inquietante. Supongo que son famosos por su aire omnisciente. Esa es la palabra perfecta. Es solo que no importa. ¿Qué pasa? Nada, en serio. No tenemos secretos que guardar. Claro que no. Intentaremos decir la verdad sobre lo que queremos hacer. No pueden denegarnos su ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snitchets y seguro que todo... Problemas. ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humano? Por favor. Queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. No, nunca. Hemos venido a pediros ayuda. Silencio. Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elec. No lastimamos a los jóvenes. No es nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes.
Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí indemnes. Escúchame bien, Dorran. Si los vuelvo a ver, serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de los que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa, todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlek del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. Me parece una misión corta esto, ¿eh? No entiendo nada. Así que la luz de la luna del diario no se refiere a la luz real de la luna, sino a un ópalo. ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidgets? ¿Y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? Confío en él. Los centauros saben muchas cosas. No sé por qué, pero confío en él. Aunque sea un centauro. Yo también. Es una pena lo rápido que se fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Dorran? Así lo llamó el líder de la manada. Bueno, si Dorran sabe algo que nosotros no sabemos, prefiero actuar ahora y preguntar después. Puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar la cueva que mencionó. Te contaré lo que había. ¿Otra vez? Pero, Pupi. No puede tenerme la misión parándola cada 2x3. Campamento. Venga, vamos a hacer el campamento ese. Ya me ha visto este tío. Va, nos ha chivado, ¿eh? Nos ha chivado, sí. Estoy un montón de enemigos aquí al lado, ¿no? Un centauro, ¿viste que está aquí? ¿Eres tú, Dorra? Se van de hostias. Qué bueno. Rebelio. Esto en todo el juego no lo he visto, ¿eh? Mira, mira, se lo están cargando. Qué bueno.
Muy buena gente. Voy con vosotros. ¿Qué os parece? ¿No? ¿No aceptáis? Pues lo de la Poppy se va a quedar ahí pendiente, ¿eh? Que tenga que estar esperando a que ella haga la misión esa. No tiene mucho sentido, la verdad. Y esto sería la final, ¿no? El renacer del Fénix. Bueno, el Dick me pide que vaya por un Fénix. Lo de Sebastián me ha quedado fatal, ¿eh? Eso que lo entreguemos y que no sepamos más de él. O sea, que no han puesto ni una escena. Me parece un poco lamentable. Vamos a las tres casas. Lo siento, Poppy. Pero tu historia se quedará pendiente. Vamos a poner punto y final. Gran comedor. Pasamos de quinto. La guía de campo es un recurso muy útil. ¿Es el cuarto curso? ¿Este es el Ominis? Este es el Ominis. Rebelio. Que nos salvaste al señor Rey y a mí de los Aswinders. Hemos llegado muy lejos. Deberíamos hablar de los siguientes pasos en nuestro plan para detener a Harlow. Claro, me dice el otro lo de Harlow también. Es el de las constelaciones, ¿no? De la derecha. Patronos. El equipo, esas gafas. Este año hemos visto a nuestros alumnos personificar la valentía de Godric Gryffindor. Permítanme terminar. La lealtad de Helga Hufflepuff. La sabiduría de Rowena Ravenclaw. De Salazar Slytherin. Así pues, falta Sebastián ahí. Una de las casas de este año es para... Disculpe, director. Si me deja... El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts. Por no mencionar el excelente rendimiento que ha demostrado. Y en su primer año aquí, nada menos. Bueno, sería razonable considerar que merecen, digamos, 100 puntos para su casa.
le parece? Sí. Gracias, profesora Weasley. Supongo que ya tenemos casa ganadora. Lo curioso es que de Ravenclaw no me he juntado con casi nadie. Son desconocidos. Menos el chaval de las constelaciones y el otro de gafas, el Clockton. Nosotros ninguno. Y me estaban mandando un mensaje. Bueno, pues esto sería el final, ¿no? ¿Qué podemos opinar del juego? Mapa muy bien. Podría tener algo más, siempre podría tener algo más. Nos falta el Quidditch. Las misiones fallan. Misiones fallan bastante, la historia falla bastante. La relación con los otros personajes de las casas. Sebastián, hemos estado, era como la trama, no principal, pero muy cerca de la principal. Al menos en mi historia, no sé cómo será cogiendo otras casas. Y que Sebastián, pues, lo hayamos dejado así. Es un poco... Pues lo llevamos entregado sin saber nada más. El juego tiene potencial, está muy guapo. Y si hacen un juego Hogwarts Legacy 2 o alguna cosa parecida, creo que arreglar esas cosas, esos temas. Combates han estado muy bien. La música es estupenda, la música no tienen que mejorarle nada, la música es tremenda. Y bueno. Quizás un poco más oscuro, alguna cosa más. ¿No saldrá nada más al final? Es decir que el juego me lo he pasado con 35 horas, pero vamos, que he hecho muchas cosas de desafío. He visto el 67%. Una de las condiciones para llegar hasta el final del juego era llegar a nivel 34. Y si ya se garantiza más o menos que hayas completado un 60% y pico, y ya digan, bueno, pues ahora te lo puedes pasar.
¿A los créditos? Yo soy de saltar los créditos. De respetar la obra de la gente y verla hasta el final. Se lo merecen. La banda, ¿Tenemos DLC? Yo creo que sí, ¿no? ¿Para DLC de Hogwarts Legacy? No sé, tengo que mirar cosas porque dicen que si eres de Slytherin sí que puedes ir a Azkaban. Tiene que estar guapo ir a Azkaban, ¿no? ¿Habrá diferencia entre cada casa? Yo voy a empezar el juego otra vez, no empezaría el juego en otra casa ahora mismo. La gente que se haya hecho las cuatro casas me parece una pereza tremenda. Porque solo cambia la historia secundaria, la historia principal será igual. Nos hemos quedado sin esos tres hechizos de el abracadabra, el crucios y el otro. Creo que se puede hacer algo, pero claro, nosotros hemos entregado a Sebastián. Entregando a Sebastián creo que ya te limitas a eso. ¿Cómo no entregar a Sebastián después de hacer el abracadabra contra su tío? Encubrirlo de alguna manera. Total, la historia de la hermana se ha quedado ahí pendiente al final, nada. Thank you.
Ahí está la localización. Joder, me parece que se iba a acabar de empezar a salir nombres por todos lados, ¿eh? Thank you.
Madre mía, te pone todo, ¿eh? Alguien se han dejado fijo, vamos. Tenemos todas las tres de doblaje. ¿La gente, tío?
Han puesto todo el documento ahí, ¿eh? Para que te bajes el archivo y todo, el punto zip ahí. La música está guapa esta. Cada final. Bueno, pues pensaba que no iba a durar tanto los créditos, pero van a la norma 30 minutos créditos de un juego. Treinta minutos sin ninguna imagen de fondo, alguna ilustración, pues larguito, ¿no? Más que cosa, porque son todas licencias de, ya que no están diciendo ni la gente, están diciendo las cosas de se va a acabar ya, porque voy a poner la música principal. Madre, vaya parrafada que han metido ahí. Se queda hasta sin música. Salió otra vez ahí. Gana la Copa de las Casas. Y se queda aquí. Bueno, pues no había escena post créditos. Digo, mejor hay alguna cosa. ¿Qué me tienes aquí, lechuza mía? ¿Ot? ¿Este quién es? Los Swinders han dejado que molestar. De molestarme. Supongo que es cosa tuya. Gracias también de parte de Rosie. Estamos a punto de irnos de luna de miel. En cuanto le diga al señor Hill que lo hemos casado, deséame suerte. Ah, vale, este es el de lo de las cartas. De Hogsmeade y demás. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Supongo que en el capítulo completando la misión de Nati y de Poppy. Y ya sería el final de Hogwarts Legacy en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.